Buenas noches, bienvenidos un sábado más a su programa Facetas. Hoy nos venimos hasta la comunidad de La Bruca de Cerrí, porque aquí el próximo fin de semana arranca la Feria Nacional del Jocote. Ya está la 11ª edición de esta feria, pues que convoca a todo el país en el lugar donde se produce el mejor jocote del país. Así que los invitamos para que durante este programa conozcan más de esta fruta, pues que aquí es el producto estrella. Acompáñenos en este Facetas. Una fruta de temporada y característica de nuestra región. Pero hoy nos vamos hasta la comunidad cuna del jocote. En La Bruca de Cerrí se prepara la 11ª Feria Nacional del Jocote y hoy los vamos a invitar para que visite esta comunidad. El programa lo vamos a iniciar en pleno Jocotal, un cultivo que tiene más de 100 años en estos territorios y que hoy es una fuente de recursos para muchas familias. Bueno, y como lo dijimos, estamos acá en La Bruca de Cerrí disfrutando de un producto pues característico de este lugar y el mejor del país. Estamos acá, bueno, rodeado de un jocotal y está conmigo don Enrique Rivera y Luis Castillo. Ellos son de la Asociación de Productores de Jocote de esta comunidad y pues vamos a hablar un poquito más de este producto. Bueno, don Enrique, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por tomar la molestia de venir acá y les agradecemos que nos hayan tomado en cuenta. Es un gusto poder compartir. Cuéntenos del jocote, ¿qué significa para la comunidad de La Bruca? Porque hay un montón de familias, ¿verdad?, alrededor de este producto, esta fruta, que además es bastante rica, deliciosa. El jocote para nosotros en La Bruca es una fuente, se puede decir que el mayor ingreso que hay. Últimamente con los precios que tenemos de café, es la única fruta que nos ha dado el sustento durante que el café nos queda debiendo, porque ahora últimamente los precios de café estaban muy malos, pero el jocotico viene a recompensar todo eso que el café nos deja a nosotros en deuda. Y la comunidad en sí, como usted ve, aquí la gente, gracias a Dios, vive bien. Y se puede decir gracias a Dios al trabajo de jocote, porque los que no tienen jocote son peones y apenas cosechan jocote y son muy bien pagos. En estas épocas los peones ganan mucho dinero. Qué bueno, entonces se beneficia a toda la familia. Cuéntenos usted, don Luis, el jocote, ¿cuándo llega aquí a La Bruca? También es algo histórico, también un poquito el contexto, porque ya ahora están establecidas plantaciones. ¿Pero desde cuándo se decide sembrar jocote por acá? El jocote tiene muchos, muchos años de sembrado. El jocote puede tener alrededor de ¿qué? 20, 25 años. Hay árboles de 100 años que usaron los abuelitos de nosotros. Bueno, mi papá cuando vino aquí, que compró aquí en La Bruca, que era de San Juan, dice que, bueno, sí es cierto, porque a la orilla de mi casa hay unos árboles en cerca, porque antes el jocote lo usaban solo en cerca, los linderos de las fincas. Y sí, mi papá tiene ya 80 años y dice que cuando él llegó ya habían árboles grandes. O sea, hay árboles aquí que, es una cosa, pueden rondar los 80, 90 años. Ya es un cultivo centenario casi. ¿Cómo son esos cuidados del jocote? ¿Nosotros los disfrutamos allá en la ciudad o estemos y no sabemos qué hay detrás de eso? Como todo producto, los cuidados y el trato que lleva propiamente acá en la finca. De hecho, antes el jocote no se le daba muchos cuidados, pero se volvió algo que de ellos es un negocio. Del jocote ahora se, al menos en el caso personal, se poda, se abona bien abonadito con altos en potasio para que la fruta salga de mejor calidad. Pero en realidad el jocote no es una fruta que hay que hacerle mucho. Digamos, con solo buen cuchillo y buenos abonos se mantiene en perfectas condiciones. Perfecto, bueno, cuéntenos de la asociación, don Enrique, ¿cuándo se inicia? ¿Cuántos productores agrupa y pues cuál es el objetivo de estar ahí pues agremiados todos? La asociación en sí se formó desde hace, de la primera feria, como 10 años, porque la primera feria se hizo con la Asociación de Desarrollo y ahí se formó la Asociación de Jocote. Somos aproximadamente como unas 200 familias, 200 hasta más, porque hay pueblos de años que quieren también trabajar con nosotros, pero sí, en ese momento son como 200 familias que están asociadas a nuestra asociación, que estamos esperando a ver de qué manera
nos podemos hacer la planta de jocote para así darle un valor agregado al jocote más. Hay también variedades de jocote, yo he escuchado el tronador, ¿verdad? Es muy famoso. Digamos, el tronador es todo el que se da en la zona nosotros. Digamos, aquí se le llama tronador a todo el jocote de la zona porque aquí solo eso se cultiva, solo jocote el bueno. Pero el jocote también se selecciona en varias calidades. Digamos, en eso está la selección especial, que es el jocote más grueso. Después el jocote primera, que es el que le sigue al especial. Y los segundas, que ya son jocotes de menor calidad. Okay. ¿Por qué el nombre de tronador? Por tamaño. Tronador es por tamaño. Y es un jocote que a la hora de comerlo hasta que truena. Hasta que suena. De ahí viene el nombre. El tronador, sí, porque es a que usted coge un jocote medio pintón y hasta que ruge donde usted lo muerde. Ese es el tronador. Okay, perfecto. Pero usted me habló de selección y eso. ¿Qué le parece si vamos a una planta, verdad? Donde hacen ese proceso para conocer más qué hay después de recolectar el jocote. Perfecto. Vamos para allá. Perfecto. Ok, bueno, me acompañan. El camino, ¿eh? Sí, todo el paisaje. Ah, no, aquí es un lugar que usted a la misma vez cosecha y tiene un buen paisaje para. Trabaja un ambiente laboral de tranquilidad y cero estrés. Ah, nosotros aquí cuando andamos cosechando jocote, lo lindo es que usted oye los peones. Bueno, yo me decía ahora que fuera donde hay bastantes peones, usted oye cantando, gritando, vacilando, porque se presta. Es un trabajo que. Es peligroso, pero a la misma vez, como la gente ya tiene tantos años de cosechar, entonces ya le cogen confianza y ya es un vacilón a veces. Lo disfrutan entonces. Ok, bueno, ya aprovechando que vamos a comer una planta, pero ahí nos llevamos jocotes, es un problema. Hay que cosechar. Ok, tenemos dos instrumentos, digamos así, herramientas importantes. ¿Esta cómo se llama? Esta la decimos nosotros la tarra. ¿La tarra? Sí, la jocote. Ok, esta la tiene la función de... Pues, de cogerlos, ¿cierto? Subir y atraparlos, ¿verdad? Por allá. Ok, y usted tiene algo también importante puesto. La mica de recogerlos para acá. Okay. Y después ir a la caja a vaciarlos. Ningún jocote se cae, todo bien tratado con cuidado. Ah, nosotros digamos, de todos modos el jocote que se cae de la tarra sí se queda botado, porque ya no es un jocote apto para comer. Entonces lo que se recoge bien en la mica y en la tarra ese es el que se lleva. Bueno, yo creo que Luis va a tener que darme unas clasecitas de cómo usar la tarra. ¿De cómo se usa? Sí, porque yo cero experiencia en eso. A ver, que aquí le enseñamos y rapidito le quita el puesto a la gente. ¿Sí? Mira, pedir trabajo entonces. Le damos viaje entonces. Ok. Cuando están ya como pintones, ya pásanla. Ah, ya pasa la prueba. De sazoncito para arriba, porque la gente le dice, como esto hay para todos los gustos, hay gente que le gusta pintón, otros madurito y hay otros que está verdito también. Porque también, cuéntenos del proceso cogiendo jocotes. ¿A qué hora llegan a la finca ustedes? A las 6 de la mañana, se hace el comienzo. De 6 de la mañana a 12 de mediodía, depende la cantidad de fruta que haya, porque a veces es todo el día el proceso. Porque digamos, se comienza a 6 de la mañana, se lleva a la planta 12 mediodía y ahí se comienza el proceso de selección. Perfecto. Y por ejemplo, ¿cuánto puede usted recolectar en un día? Entre 75 kilos, 100 kilos por peón. ¿Bastante? Sí, sí, es bastante. ¿En tiempo de buena cosecha? En tiempo de buena cosecha, sí, porque cuando al comienzo puede andar en 50 kilos, ya cuando el jocotico está puesto, entre 75 y 100 kilos peón. ¿Cuánto es el tiempo de cosecha del jocote? ¿Cuánto dura ese? La temporada son alrededor de 3 meses. Digamos, tiene su tiempo de apogeo también, que es alrededor de como unos 15 días cuando el jocote se pone más y mejor. Okay. Y, por ejemplo, el desarrollo de la fruta, desde que florea hasta recolección, ¿cuánto tarda? El jocote comienza, digamos, ahorita estamos en cosecha. Él ya de octubre, ya en octubre prácticamente ya no tenemos cosecha. Entre noviembre y diciembre se va botando la hoja. Ya en enero
comienza él su primera florea. Se va en ese proceso, enero, febrero y todo marzo. Ya a finales de marzo empieza de nuevo a echar la hojita. Es un proceso, bastante extenso. Es largo el proceso. Bueno, pongámosle, porque si no, no hay jocotes en la planta. Pero estamos mal, sí, pues están pidiendo jocotes en la planta y estamos mal. Y ahí sí, y sin jocotes estamos mal. No, pero ya lleva su técnica, veo. Ah, sí, no, todo tiene su toque. Y esta tarrita de luque, usted no le llega con la mano en el árbol, con la tarrita no se queda nada. Llega a las puntas más difíciles. Ah, sí, claro, eso llega a cualquier puntita. Uno tiene que arriesgarse tanto. He escuchado que también el jocote, el cierto que es muy quebrado la rama. Sí, digamos, hay que tener cuidado a la rama que se va, porque si la rama es muy delgada, ella quiebra mucho, quiebra bastante. Hay que saber a dónde pararse entonces. Sí, claro. Sí, hay que ser un poco ágil y estar un poco a dieta. Ya estoy dejando ahí, creo que unos puntos fuera para calificar. Nada más de que se ponga a hacer un poquito de ejercicio para que empiece a subir ya los árboles. Yo creo que vamos a tener un año de tiempo para venir a pedir trabajo el otro año. Sí, claro. Unos kilos menos. Sí, unos kilitos de menos para que no arriesgue mucho. Bueno, ahí vamos a quedarnos aquí terminando de recolectar estos jocotes y vamos a hacer una primera pausa comercial. Ya regresamos con más de Facetas. Hoy disfrutando aquí en Neuruca de Acerrí, porque se avecina la Feria del Jocote. Más adelante vamos a darle todos los detalles. Del jocotal y del cuidado durante el transporte, el jocote llega hasta la planta de listado. Aquí se clasifica por su calidad y luego se va hasta los supermercados y llegan, por qué no, hasta su mesa. Bueno, y es que después de la labor en la finca, estuvimos allá con Don Luis, pues, recolectando los jocotes. Hay una parte muy importante, estamos en el centro de copio, ¿verdad? De esta planta donde llega toda la fruta, y se le da un trato muy especial para que llegue a la mejor calidad hasta su mesa, hasta sus manos, y disfrute muy un jocote. Bueno, Luis, coméntenos de esta otra etapa o lugar donde el jocote se le da un tratamiento especial también, porque se selecciona y se van los mejores jocotes de los diferentes supermercados. Así es, aquí se le da de todo el trato, digamos, se apartan todas las calidades, especial, primera, segunda y hasta la parte que pasa para mercado. Entonces aquí se selecciona, se saca las calidades y ya lo que no pasa para supermercados va para mercado corriente. Otro nicho, ok. Bueno, empezamos por las medidas de higiene, que me llamó mucho la atención. El lugar, pues, bastante limpio, la protección en cabeza, ¿verdad? Y también la limpieza de las cajas y todo donde utilizan el jocote. ¿Bajo qué, verdad, esas medidas también hay un certificado que les respalda? Sí, señor, así es. Digamos, ya este año, gracias a Dios, se pasó la certificación, lo que es planta y finca. Digamos que fue algo que costó bastante, pero se logró y es algo que es de todos los días. Ok, en este caso, por ahí vi que entregan el producto a Hortifruti, que es distribuido, pues, a la cadena de supermercados Walmart. Ajá. Un premio, bueno, dos premios al reconocimiento por su trabajo. ¿Bajo qué estándares los exige, en este caso, Hortifruti? De bastante, bastante estricto. Ese mercado, yo no le miento, digamos, al principio para mí esto fue como... Se siente uno como presionado porque es algo que usted tiene que no sé cómo explicarle, es algo que usted tiene que ponérselo y creérselo, digamos, porque sí, son medidas, eso es algo duro, hubo que pasar bastantes capacitaciones, después de ella la certificación y el cuidado es constante, digamos, con esto el cuidado es constante, la higiene es número uno. Ok, por ejemplo, la gente de Walmart, de Tifruti, vienen, los visitan, realizan inspecciones constantemente. Todo el tiempo, eso es constante, digamos, eso es constante y hay que llevar bitácoras de todo lo que se hace. Ok, una vez en que el producto sale de aquí, ya la etapa que vamos a ver ahorita de seleccionado, usted lo lleva hasta otro centro de distribución. Hasta la planta de ellos, okay. De ellos de ahí se encargan de hacer la distribución. Perfecto, bueno, ahora vamos a conocer más de ese proceso de clasificación, ¿le parece? Sí, señor. Okay.
Bueno, don Luis, acá es donde se realiza esa selección, usted algo nos había comentado en la finca. Cuéntenos cuáles son esos tipos de calidades. Bueno, en eso hay, digamos, hay muchas calidades, digamos, en los cuates primero hay uno que le llama a uno el selecto, okay. Y es el más grueso. Después de ahí sigue primera. Segunda ya es el ocotico más menudo y se saca también el maduro por aparte. Aparte de todo ese calor. Aparte de todo porque ese no tiene mucho aguante. ¿Qué es lo que utilizan o cuál es el criterio para determinar cuál es supremo, por ejemplo? Digamos, como en la cuestión del ocote selecto, uno seguía, bueno, el tamaño lo dice todo, pero digamos, si nos vamos a la romana, digamos, el ocote selecto va de los 32 gramos en adelante. Ok, por eso tienen la romana siempre cerca. Exactamente, para uno guiarse, para saber con qué calidad se está trabajando. Ok, entonces, por ejemplo, uno selecto podría ser este. Exactamente. 41 gramos. De 41 gramos es solo bueno. Ok, ok. Y como este, 25. Y ese es un ocote de primera en adelante. De primera. Y ese ya le llamamos primera. Ok, y aún hay más, la segunda que ese. Sí, digamos, ya ocotico, digamos, el que sale pequeñito, digamos. Uh-huh. Bueno, este ocote es que salió ahí, sí. una pingüita ahí. Pero digamos, 12 gramos. Pero ocote ya, digamos, lo que llamamos segunda, de los 24 gramos hacia abajo. Ok. Porque veo que traen a la hora de recolectarlo. A la hora de recolectarlo, así se viene. Aquí se le da el proceso de espesonarlo todo, okay. De quitarle todo el pezón por presentación, porque él, si fuera por aguantes, se aguantaría más dejándole el pezón, pero se ve más agradable. Perfecto. Y usted me decía de el maduro, ¿va a otro mercado? El madurito va hacia el mismo mercado, digamos, pero va aparte. Es un jocote que, digamos, hay que quitárselo porque es más delicado. Este jocote, digamos, se estripa con facilidad. Ok. Este jocote se estripa con facilidad y eso tiene que ir totalmente separado. Perfecto. Bueno, y aquí está Yajaira. Yajaira está haciendo este proceso que nos comentaba don Luis. ¿Cuánto tiempo, Yajaira, de trabajar acá? Varios años. Sí, bastante. Ok, ¿qué es lo que más le gusta del trabajo? Porque veo que disfrutan acá en equipo y es un trabajo que, pues, también para las mujeres veo que en un lugar donde son pocas las fuentes de empleo, les brinda ese sustento. Sí, gracias a Dios aquí, bueno, es muy poco el trabajo que hay para nosotras las mujeres y aquí, gracias a Dios, nos ganamos la platita y disfrutamos con las amigas también trabajando. No se come un jocotillo por ahí de vez en cuando. De a veces, pero como el patrón nos tiene prohibido comer en planta, no podemos. Es que esa es parte de las medidas tan estrictas, ¿verdad?, que tiene don Luis acá, porque, como decíamos, la calidad va en todo momento. En todo momento, eso no se puede descuidar, eso está en cada momento. Ok, perfecto. Bueno, don Luis, este es el proceso entonces que hay detrás de que ustedes ven el jocote ya cuando están en el supermercado y hay una presentación bastante bonita que una mallita, ¿verdad? Es que lo venden. Ese va en bandejita. ¿En bandeja? En bandeja. Ok, perfecto. Bueno, un gusto conocerlo, don Luis. Igualmente. Y felicidades por esos reconocimientos que veo por ahí. Ojalá que sigan ese camino. Muchas gracias. Vamos a seguir esforzándonos para hacer las cosas cada día mejor. Ok. ¿Por qué no invita a la gente que se venga por la Feria del Jocote? Sí, claro. Dese una vueltica porque aquí en la Uruca de Acerrí está el mejor jocote del país. Y es que es aquí, ¿verdad? Porque sí. Es famoso. No, la Uruca está sobre la calidad. Si quieren comerse un jocotico bueno, tiene que ser a la Uruca de Acerrí. No hay otro lugar. Perfecto. Bueno, muchas gracias y también a usted la dejo porque hay mucho trabajo, ¿verdad? Perfecto, bueno, momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de su programa Facetas, porque hoy disfrutamos de esta rica fruta. Y yo creo que ahorrarme una, Luis. Ya volvemos. Quedan todos invitados a la Feria del Jocote, ya que es una feria muy importante y es muy concurrida. Muchísima gente aquí llega, es una feria muy especial y hay muchísimo producto de jocote y mucha calidad, la mejor calidad. Entonces, quedan todos invitados a la feria del 26. Al 4 de septiembre. En nuestra sección Sabor Criollo, tome nota.
receta está muy fácil y, por supuesto, el sabor estrella de hoy, el jocote. Sabor Criollo, una sección que lo lleva por el recorrido de las recetas criollas de nuestros pueblos. Bueno, regresamos de comerciales y ahora estamos acá en la planta de la Asociación de Jocote, acá de la Bruca de Acerrí. Y bueno, llegó el momento de nuestra sección Sabor Criollo y hoy, por supuesto que una receta con jocote. Está conmigo doña Carmen y Grisel. Ok, ellas van a ser las encargadas de la receta del día de hoy. Y bueno, doña Carmen, cuéntenos, ¿qué nos va a preparar? Bueno, ahí les vamos a preparar el tradicional flan de jocote en diversas presentaciones. Ok, bueno, cuéntenos de cómo nace el flan de jocote, porque poco común y por supuesto que aquí en Aruca con el producto estrella lo han desarrollado. El flan de jocote nace a raíz, ¿verdad?, del primero tanto jocote que se nos estaba perdiendo, ¿verdad?, que es el maduro. No, lo llevamos a la cocina a ver qué salía ahí y salió esto, ¿verdad?, el flan, entre otros muchos, pero el más atractivo es el flan. Ok, perfecto. ¿Qué ingredientes ocupamos? Lo bueno del jocote es eso, que él solamente es jocote, 100% pulpa, un poquitito de azúcar. Para los diabéticos tenemos la innovación que si se quiere no se le echa el azúcar, pero es buenísimo. Perfecto, entonces tenemos por acá, bueno, los jocotes bien maduros. Bien maduro, porque así está, ¿verdad? Esto es como para que esté bien madurito, así como bien, estos o los que tenemos ahí. Ok, perfecto. ¿Y cuál es el primer paso, Carmen? Bueno, el primer paso es espulpar. Ok, aquí yo voy al campo. Estamos espulpando, ¿verdad? Colamos. Bueno, colamos. Colamos. Ok. Colamos bien todos los... Ahí le extraen todo el jocote. Ahí está, ¿verdad? Okay. Y ahí sí, vamos al huevo. Ahí va para el fuego de una vez. Sí, vamos para el fuego. Okay, la pulpa pura. Pura, pura. ¿Verdad? No lleva nada de agua, nada, solo la pulpa del jocote. Ok, entonces de aquí para el fuego. Bueno, una vez la pulpa lista, se trae para el fuego, doña Carmen. Se trae para el fuego, exactamente. Ok, ¿y ahí qué paso sigue? Ahí le damos, ¿verdad? Hasta que tenga el corte ya para envasar o para un pairis o... Okay. O para ahí una vez en los vasitos que usualmente lo usamos. Ahí se le agregó azúcar. De azúcar. Ok. Y él ahí lo que va a hacer es como un tipo almíbar, llevar fuego. No almíbar no, pero tiene que tener la consistencia ya de que uno le conoce que ya el jocote está cortado, ¿verdad? Uh-huh. Para cortarlo bien. Ok. Bueno, entonces vamos a darle tiempo para que el jocote, ¿verdad?, llegue a ese punto para continuar con la receta. Sí. Ok, bueno, ya salió del fuego, en realidad fue un proceso rápido y vean cómo quedó de cortado. Ahora okay. Lo envasamos, ¿verdad? Uh-huh. Para que se enfríe, termine de cortar, dejamos que se enfríe. Perfecto, y ahí queda el flancito listo. Uh-huh. ¿Ya? Ok, bueno, ya ese, lo dejamos ahí que se enfríe. Y aquí ustedes tienen el resultado final que vamos a ver. Vamos a partir este delicioso flan que hicimos de jocote, ya esto está listo ya. Ok, veo que lleva como algún topping por ahí, ¿qué es lo sí. que le se ve más delicioso todavía? Sí, eso es para que todavía quede mucho mejor el sabor, le agregamos una mielcita, que esa mielcita es del mismo jocote. Ok. Sí, entonces queda todo. Sí, esta. Esa mía. Uh-huh. Ok, bueno, entonces vean qué linda queda la presentación y... hablemos un poquito también de los, porque veo que tienen preparado más recetas, más alimentos a base de jocote. Este flan que en realidad es súper práctico de hacer. Sí, muy fácil, nada más, ¿verdad? Tenerle mucho amor y paciencia, ¿verdad? Al jocote, porque sí lleva un procesito un poco lento. Ok, bueno, doña Carmen, me llama la atención estos jocotes que tenemos acá. ¿Cómo se llama esta?
presentación. Eso se llama confitura, es la tradicional. Esa tiene 11 años de estar en la feria. Ajá. Se hizo en el 2006, fue la primera receta jocote. Ok, y es como cocinar jocote maduros. Sí, se cocinan los jocotes maduros con el azúcar caramelizado, uh-huh. que sí lleva eso, ¿verdad? Para que le dé esa consistencia de caramelo. Queda como un tipo higo también, sí, parece esa. Sí, exactamente. Y es riquísimo, el sabor uh-huh. es riquísimo porque eso le llamamos nosotros confitura porque usted termina con decirle o que la pulpa ahí, ¿verdad? Y queda con la semilla y no quiere botar la semilla. Todavía tiene ese sabor dulcito por sí, ahí. Sí, riquísimo. Ok, bueno, para que vean lo que pueden venir a probar acá la Oruca de Cerrín. Por acá, ¿cómo llaman a este? Este es un flan de, pues le llamamos flan de jocote en frío, uh-huh. porque ese que no lleva casi el mismo procedimiento, es nada más un poquito de calor y él solo se corta. ¿Por qué el color que cambia? Porque nosotros usamos esa técnica, ¿verdad? Uh-huh. De escoger los colores, siempre todos los flanes llevan el color del jocote, uh-huh. rojo, por el jocote rojo, amarillo y verde. Ah, ok, eso se lo da el jocote. Sí, digamos, es como una tintura del jocote, ¿verdad? Ajá. Usted lo pone ahí a cocinar, el rojo, eso sí, ¿verdad? Y cuando va soltando la agüita, sí. Por ejemplo, en este flan, totalmente sí. diferente el color sí, al que se realizó hoy. Sí, sí. Ok, ¿qué más hay por aquí? Las chileras, que también se ven bien, bien deliciosas. Sí. ¿Quién se iba a imaginar que con jocote, ¿verdad? Se puede quedar Es riquísimo, ese ajá. jocote es riquísimo. Es jocote CL con, bueno, todos los ingredientes sí. tradicionales de la chilera. Sí. Pero bueno, cuéntenos, ¿por qué cada año, ya me dijo que 11 años, ¿verdad? Sí, la sí. feria, iniciaron con esta receta y han ido innovando. Además, ve lo que tienen ahora, lugar, ¿verdad? Instalaciones donde pueden realizar las distintas preparaciones. ¿Y cómo se han ido capacitando ustedes como mujeres? Que, sí, veámoslo así también, muchas veces, como ustedes decían, se pierden los jocotes y tal vez el trabajo del hombre sea en la finca, pero ustedes han decidido traer eso y hacerlo con su mano en productos sí. valor agregado. Eso más que todo es porque nosotros estamos de la mano con el agricultor de la bella comunidad La Oruca, porque la Oruca es de puros agricultores que aman, ¿verdad? En la tierra, y nosotros como esposas de ellos, entonces nos dimos a esa tarea de hacer del segundo producto, que es el jocote, después del café, esto, ¿verdad? Para que no se les perdiera a ellos, entonces nació todo esto que ustedes ven. Lo mejor de todo, de esta receta de jocote es artesanal. Esto no lleva ningún aditivo a nada. Cuando son productos naturales. Son productos naturales y es pura pulpa de jocote, no lleva nada que no sea pulpa de jocote. Ok, ¿cómo ha sido esa evolución de cuando inició la feria a lo que hoy tienen, porque es bastante visitada? Ah, sí, la comunidad se ha esforzado mucho trabajo comunal de todos y los hemos ido preparando en Campo Ferial, en el camino, que la gente venga y conozca nuevos productos, buena comida para la gente y todo. Hemos trabajado mucho como comunidad para que las cosas cada año sean mejor. Okay. Y también he escuchado de un ceviche de jocote, ¿verdad? Que es conocido por acá. ¿Cómo se preparan ustedes como mujeres? Porque también, bueno, aparte del jocote, sus distintas preparaciones, hay comida típica. Se disfruta bastante también en la comida, que puedan venir a disfrutar de la comida todavía con ese sabor y toque campesino a la leña. A la leña, exactamente. Este año contamos con un equipo de mujeres que, capacitadas, unas son capacitadas y las capacitadas enseñamos a las que ahorita no están bien capacitadas. Y es un conjunto, es una unión muy linda que nació, ¿verdad? Y aquí estamos trabajando, esperando, ¿verdad? Esta onceava feria con buenas comidas a la leña, como dijo la compañera, productos, esto nada más tenemos 25 recetas de jocote, uh-huh. ¿verdad? Y todas son geniales. Bueno, son bastantes, pero yo creo que yo quiero probar ese flan, ¿qué le parece? Ok, para que la gente en casa se antoje. Bueno, vean qué rica la textura y también esa... confitura, le dicen ustedes, ¿verdad? No. ¿Topies? ¿La miel? Miel. Miel, del mismo jocote. Del mismo jocote. Ok. Uh-huh. Delicioso. Bueno. Nunca había probado, solo que el jocote sí. O
sentir el sabor en la boca es como delicioso. Diferente, ¿verdad? Muy, muy delicioso sentir ese sabor que solo sentimos, ¿verdad?, cuando comemos la fruta. Así que bueno, invitados para que se vengan para la comunidad de la Bruca de Cervi, porque son 25 recetas. Y este año contamos, ¿verdad?, con esta bendita planta que es la que nos va a ayudar a hacer del producto. Si hacíamos 20, hacemos 100, ¿verdad? Entonces se incrementó el producto aquí. Ok, bueno, vamos a ir a un corte comercial, pero alguno de ustedes va a invitar a la gente para que se vengan a disfrutar de estas recetas que ustedes con mucho esmero realizan todos los años. Queremos invitar a todo el pueblo de Costa Rica que nos visite en la Bruca de Acerrí el del 26, 27 y 28 de agosto, 2, 3 y 4 de septiembre. Son dos fines de semana que encontrará de todo aquí en la comunidad: jocote fresco, maduro, sus derivados, comidas de toda clase, olla de carne, sopa de mondongo, tortillas, pollo, lo que quieran aquí, los esperamos en la Bruca de Acerrí. Durante los dos próximos fines de semana, en la comunidad de la Bruca de Acerrí, las fiestas se enmarcan en jocote y sus más de 25 recetas lo esperan, acompañado de las mejores comidas típicas. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Después de esa rica receta, estamos ya en la parte final de este programa de hoy. Con invitación, como lo han visto, hemos disfrutado lo maravilloso de esta fruta, como lo es el jocote. Y bueno, aquí en la Bruca de Acerrí desde hace 11 años, la comunidad y los productores se organizan para disfrutar durante dos fines de semana de todo, ¿verdad?, las bondades de esta fruta. Y bueno, don Enrique, continuamos conversando, él es el presidente de la Asociación de Productores de Jocote acá de la Bruca. ¿Cómo se preparan para esta ya onceava feria del jocote? Bueno, muchas gracias por la visita que nos están dando y a la vez anunciando nuestra onceava feria. Sí, nosotros estamos preparando, tenemos como ha sido 2-3 meses de estar ya gestionando los permisos y preparando la agenda para todo lo que se va a hacer en la actividad. Nosotros, bueno, primero ver solicitando las bandas, ¿no? Hacemos unas bandas, después los conjuntos que van a haber en el campo ferial para el deleite de la gente, porque a la gente le gusta mucho eso, de oír música y comer. Aquí la casona, ustedes están viendo aquí, ya está la leña y todo lo que va a ser la comida típica. Algo importante, don Enrique, es que pues la feria deja frutos en la comunidad para mejorar caminos, pues acondicionar, ¿verdad?, esas necesidades que toda comunidad tiene. En este caso, pues la escuela, la iglesia, la asociación de desarrollo se ven beneficiadas también. Nosotros desde que iniciamos la primera feria, bueno, la primera feria la hicimos en la calle, que no contábamos con el campo ferial. Y el camino no era apto para la feria. Hasta el ICT nos clausuró, nos dijo que si no teníamos el campo ferial o hacíamos un camino apto, no podríamos. Entonces en eso nos pusimos a trabajar y el camino junto con la municipalidad y Dinadeco, que nos ha atendido mucho la mano, comenzamos a ampliar el camino y a cementar las cuestas que más, son más feas. Y a la misma vez de ahí luchando contra los problemas del clima, porque ustedes han visto, primero el puente que se nos fue y gracias a Dios a la Comisión de Emergencias, en ese tiempo estaba doña Vanessa Rosales, que nos dio el puente y el muro que está afuera, que también se había ido para ese huracán que hubo. Pero tanto problema hemos salido adelante y ahora estamos preparando la onceava feria. Ok, importante, la gente puede venir acá a la Bruca y encontrar ese jocote recién salidito de la finca, de los árboles. Así ¿Cuántos es. Productores van a tener sus stands? Aquí tenemos 15 productores con cantidad de, digamos, lo que la gente necesite. Y por eso hemos preparado los productores que ellos tengan el jocote que más puedan para que no haya ningún desabastecimiento en el jocote durante la feria. ¿Y se garantizan de que todos los 6 días de feria va Los 6 días, pues sería mentirle porque nosotros siempre empezamos
el 26, que es viernes, 27 y 28. Ajá. Y ahí, porque nadie va a venir entre semana. Claro. Entonces sería, seguiría 2, 3 y 4 otra vez de septiembre, para que la gente vea que, o sea, porque no se vengan entre semana, porque nosotros entre semana casi nunca nadie viene aquí. Sí, son esos 6 días, esos 2 fines de semana. Dos fines de semana van a estar acá. Muy, o sea, que nosotros vamos a recibir a la gente que venga, okay. Que van a encontrar todos los derivados de jocote. Ustedes vieron okay, la receta. Fueron más de, nos decían a doña Carmen, dice él que 25 subproductos ya que han desarrollado. Algo importante ahora que usted menciona eso, ¿cómo ha sido ese trabajo, pues la mujer? Me llama la atención el papel de la mujer aquí en Oruca de Cerrí, porque no se quedó de brazos cruzados, sino que vino a apoyar al trabajo de sus esposos, ¿verdad? De su familia, y pues con lo que muy bien saben hacer, ¿verdad? Aquí, esa cuchara tan rica, han creado diferentes recetas. Un apoyo importante para ustedes. Sí, nosotros cuando iniciamos la feria, iniciamos con apenas la confitura y la chilera, y eran 3 recetas, y la mermelada nada más. Y de ahí, usted sabe que la mujer es muy inteligente. Empezaron las mujeres, las esposas de nosotros, a comenzar a idear recetas. Y ahora está todo, lo que es el ceviche, que mermelada, que el almíbar, que el vino, que ahora saqueque, helado de jocote. Bueno, son 25 recetas que hay. Sí. Y por eso es que uno, digamos, se motiva, porque las mujeres tampoco se quedan con las manos cruzadas. Sí, ellas también tienen su manera de apoyar la feria. Ok, ahora sí, ¿qué actividades hay? Arrancamos el viernes 22. Arrancamos viernes 26. Okay. 26, sería viernes, sábado 27, que es la inauguración. Nosotros tenemos inauguración el sábado con los invitados, el alcalde nuestro de Acerrí, con el alcalde de Desamparados y el de Dinadeco, el director. Uh-huh. Bueno, tenemos como 10 invitados, doña Vanessa, Ani, Saborío. Tenemos muchos invitados porque las personas que nosotros nos han ayudado, los gusta que estén. Okay. Entonces ese día inauguramos la feria, sería el 27 puramente la inauguramos, okay, la feria. Y de ahí arrancamos, 27, 28 y el otro fin de semana. ¿El desfile de bandas qué día es? Ese es el mismo del 27. Ok, ese sábado. Y durante ese día se mantienen los... Ya, viernes se mantendría, sábado, domingo y ahí el otro fin de semana. Ok, bueno, perfecto. Como usted lo decía, hay diferentes actividades y también esos grupos, esos conciertos, llamémoslo así también, para que se den a pegar su bailadita por acá. No, nosotros invitamos al pueblo, porque a todos los pueblos vecinos y a nuestro país en general, que se den una vueltica a la feria, porque la cocina de nosotros es algo que la gente le apetece mucho, que es la olla de carne, el mondongo, el pollo achoteado, picadillos. Bueno, en general mucha comida típica. Entonces, eso le encanta a la gente de afuera, claro, comer mucho. Y de ahí los chicharrones, que las chorreadas, que muchas cosas. Hasta tortillas se hacen. Ah, sí. Ellas, el problema es que tienen que hacer hasta mucha tortilla para venderle a la gente que quiere llevar. Y lo mejor de todo, el jocote. O sea, que nosotros nos gusta tener cantidad de jocote. Este año, Dios primero, por eso atrasamos un poco la feria, porque vimos que la cosecha de jocote se iba a poner más tarde. Entonces, nosotros lo que pretendemos es que haya suficiente jocote y a un precio cómodo para la gente, que haya bastante. Perfecto, don Enrique. Bueno, ahí queda ya la invitación entonces hecha. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy y pues llevarnos hasta la plantación de jocote, todo ese proceso tan importante. Y ojalá que la gente pues se vengan a apoyar a esta comunidad, a estos productores que, bueno, todos los días dedican mucho tiempo para darnos ese jocote, el mejor jocote del país, que se produce aquí en la comunidad de la Oruca de Cerrí. Así que los esperamos por acá en la feria, don Enrique. Agradecemos el apoyo que ustedes nos están dando, porque realmente si no fuera ustedes, los periodistas que se acercan a nuestras comunidades, son,
somos comunidades muy alejadas y a veces que como que un poco ignoradas. Entonces a través de ustedes que la gente se informa de que aquí vale la pena venir a consumir la fruta que nosotros tenemos, a comer y a despejarse en un rato de la ciudad, del bullicio. El placer es de nosotros porque eso es lo más bonito de, si lo podemos llamar trabajo, venir a disfrutar con gente, ¿verdad? Tan no, linda, que aún conserva, ¿verdad? Esa esencia. Me llama mucho la atención, don Enrique, de esos pueblos que la esencia de realmente como era el costarricense. Sí, nosotros todavía conservamos un poco de esa armonía, de ese amigo, de que ya se perdió. Porque ahí para afuera se ve que uno a veces hay mucha violencia y que si a usted lo vi, si le pasó algo, no, me hago el tonto, así. Aquí todavía no. Aquí se conserva esa tradición de la gente de antes, de que se trata mucho la gente con armonía, con amor. Ahí los esperamos en otra. Un placer conocerlo. Igualmente. Y bueno, queda la invitación para que se vengan a disfrutar de esta onceava Feria de Jocote. Aquí la comunidad de la Ruca de Acerrí, pues tienen que llegar a Monterrey de Acerrí. Ahí se desvían que alrededor de 5 kilómetros. 5 kilómetros. Ok, 5 kilómetros y llegan acá a la comunidad durante estos días de feria. Van a ver pues guías que lo van a estar guiando durante todo este camino. Agradecerle por el trabajo en cámaras a mi compañero Eduardo Sequeira, en edición a Leandro Ureña y pues a ustedes también por sintonizarnos sábado. La cita también es el próximo sábado con otro Facetas Más y el martes la repetición de este programa a la misma hora. Muy buenas noches, bendiciones para todos.